departamento del Beni navegaron el río Maniquí con el equipo de prensa de la red Unitel para mostrar la palizada que obstruye el curso del río, provocando su desborde. Los ganaderos de San Borja dicen que están preocupados porque las lluvias aún no han pasado y las palizadas en el río Maniquí son la principal causa para que el agua ingrese a las estancias y comunidades. Una delegación de los ganaderos navegó para mostrar esas palizadas. Efectivamente, todas las estancias ganaderas están afectadas en esta parte, ya como las comunidades son las que sufren más también, porque son gentes pobres que no tienen recursos para movilizarse, entonces ellos escapan solamente con lo que pueden, ¿no? La red Unitel este día lunes acompañó a los ganaderos de San Borja a navegar aproximadamente más de 2 horas por el río Maniquí. Hemos llegado hasta el lugar que ellos dicen que es el conflicto, para que haya el desborde de este río a las comunidades. Aquí, en la palizada, ellos exigen que se haga una limpieza. En lo que sucede, cada vez la palizada llega y se tapa, entonces ya no hay para dónde navegar y el agua tiene que buscar para dónde salir, entonces ese es el problema. El río antes era por aquí, ¿no es cierto? Yeah. Hasta aquí esto ya se llenó también de palizada, entonces las aguas tuvieron que buscar su cauce, o sea, por donde podían salir. Omar Daguer, ganadero de San Borja, y Selma Subirana piden ser escuchados por las autoridades nacionales. La solución sería destapar la palizada y no solo destaparla una vez, sería el mantenimiento del río Maniquí, porque si no se mantiene, entonces estamos viendo que cada turbión ocasiona este problema, ¿no es cierto? La solución, así como decía don Héctor, es abrir la palizada, o sea, y mantener un cauce abierto para que las aguas puedan fluir y así no evitar los rebalses en la parte de arriba. Mientras que Héctor Ruiz dijo que hay una ley departamental para la limpieza del río Maniquí. Hay una ley que 49-2015 que es específicamente para hacer la limpieza de la palizada, mantención del río Maniquí y Rapulo. Pero esa ley parece que la han archivado porque hasta ahorita la gobernación la ha ejecutado porque no se ha hecho nada. Los ganaderos de San Borja que navegaron el río Maniquí informaron que están en emergencia por los desbordes del río y piden ser escuchados para que el dragado de esas palizadas se dé lo más pronto posible y así evitar un desborde nuevamente del río.